Viernes de la quinta semana de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes se dirige la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en el principio, y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender el Evangelio de hoy hay que volver a la pregunta que los judíos hicieron a Jesús: Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús responde de dos maneras. En los versículos 25 al 31 revela su mesianidad, y en los versículos que nos concierne revela su divinidad. Los judíos intentan apedrear a Jesús por su afirmación: Yo y el Padre somos una sola cosa. La reacción de Jesús es tranquila, convencido de que sus acciones han sido realizadas y proceden del Padre. Los interlocutores que aparecen reconocer las obras buenas de Jesús justifican su persecución por las pretensiones divinas de Jesús. Creen que el hombre Jesús se ha hecho Dios, cuando la verdad es que Dios es quien se ha hecho hombre. Jesús refuerza sus argumentos acudiendo a la Escritura. La segunda prueba más importante todavía son las obras, signos de su divinidad, porque a través de ellas Jesús demuestra su íntima comunión con el Padre. Sus enemigos de nuevo agarran piedras y le quieren eliminar. Blasfemas porque siendo un hombre te haces Dios. Su yo soy escandalizan a los judíos. Los razonamientos de Jesús están llenos de ironía. ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me quieren apedrear? Jesús les replica: ¿No está escrito en su ley? ¿Ustedes son dioses? En parte Jesús les da la razón. Si él no probara con obras que lo que dice es verdad, sería lógico en no creerle. Jesús igualmente experimentó lo que es sufrir, pero se apoyó en Dios su Padre. Mi alma está triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A tus manos encomiendo mi espíritu, decía Jesús. Jesús quiere que seamos fieles como Él en nuestro camino y participemos en su dolor y en su triunfo, en su cruz y en su resurrección. Si Israel y sus dirigentes se niegan a creer en el enviado del Padre, existen también otras personas dispuestas a aceptar su palabra como revelada del Padre. ¿Estamos con nuestras obras de parte de los que creen? Que el Señor los bendiga. Levanto mis ojos porque espero tu misericordia. Nuestra alma está saciada del sarcasmo.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.